La vida laboral te ofrece un mundo de creatividad para mejorar el nivel de vida, tener mayores posibilidades y recursos, vivir mejor y gozar de un mejor sueldo. Por ello, en nuestro programa hemos dedicado una sección a la visión empresarial, apoyados por el Consejo de Empresarios Jóvenes, que en esta ocasión nos prepararon un artículo sobre la nueva tabulación salarial, según la encuesta de Prestigio Mitofsky. Recientemente la revista Este País hizo públicos los resultados de la encuesta sobre expectativas salariales en México que fue realizada por Consulta Mitofsky y la Fundación Este País en noviembre de 2010. El primer dato a destacar es que 31% de los mexicanos dice que está satisfecho con su ingreso económico actual. Este porcentaje es inferior al de hace 4 años, cuando se ubicó en casi 35%. ¿Cuál es el sueldo que satisface a los mexicanos? La respuesta puede variar según las características de la persona, como género y edad, o el trabajo que realiza. Sin embargo, el sueldo promedio con el que los mexicanos se sentirían satisfechos es de 11.350 pesos, superior en 14% al sueldo promedio identificado en 2008 como satisfactorio, que fue de 9.924 pesos. A pesar de ello, se destaca que 32.3% aspira a un salario mensual menor a 3 salarios mínimos. También sobresale que casi la mitad de los mexicanos se sentirían satisfechos con un ingreso mensual que no supera los 8.000 pesos. Los mexicanos con estudios universitarios reclaman 79% más de ingreso mensual en 2010 con respecto a 2008. En contraste, quienes viven en zonas rurales hoy estarían satisfechos con percibir menos de lo que les era satisfactorio hace 2 años, 8.984 pesos en 2008 y 5.254 en 2010. Un caso similar sucede con aquellos que se ubican en un nivel socioeconómico bajo. En 2008, el promedio del ingreso mensual con el que se sentían satisfechos era de 7.031 pesos, nivel de ingreso que disminuyó en 6.485 pesos en 2010. Esta situación puede sugerir que la crisis económica de 2008-2009 obligó a ajustar sus expectativas de ingreso a la baja. También destaca que la población de la región norte del país, como Durango, disminuyó el ingreso mensual satisfactorio, ya que pasó de 11.355 a 10.147 pesos. Entre las 11 distintas ocupaciones que se miden en la encuesta, los mexicanos consideran que la de presidente de la República es la que más debe ganar, con un salario mensual de casi 55 mil pesos. Después de la de presidente de la República, le siguen las ocupaciones de gobernador, presidente municipal, secretario de Estado, diputado y senador. En todos estos casos, la asignación de sueldo mensual que le otorgan los mexicanos es muy inferior a lo que realmente perciben. Casi la mitad de los mexicanos dicen que estarían satisfechos con un salario mensual mayor al que cree que debería recibir un chofer, 16.9% al que cree que debería ganar un diputado o un senador, 14.6% al que debería recibir un secretario de Estado y 8.6% al que cree que debe percibir el presidente de la República. En conclusión, podemos resumir que las expectativas y necesidades de los mexicanos van creciendo año con año. Sin embargo, las respuestas en cuanto al crecimiento económico de nuestro país están lejos de ser satisfactorias. Hay quienes buscan la forma de complementar su ingreso realizando alguna actividad económica adicional a su labor principal, o simplemente buscan ajustarse a la apretada situación financiera mundial que está tocando fuerte la puerta de los hogares de nuestro país y hace que la gente no se sienta satisfecha con sus ingresos.